En el video anterior aprendimos a sacar cuartillas. Ahora vamos a aprender a sacar decimales con el ejemplo que tuvimos anteriormente, que se le preguntaban las edades a 60 personas, donde 3 dijeron que estaban entre 30 y 35 años, 7 entre 35 y 40 años, 12 entre 40 y 45 años, 23 entre 45 y 50 años, 14 entre 50 y 55 años y 1 entre 55 y 60 años. Aquí tenemos la fórmula que yo les había dado para sacar cuartiles. Ahora, para sacar deciles, lo que va a cambiar únicamente es que en lugar de la letra Q vamos a poner la letra T, al igual que aquí. En lugar de dividirlo dentro de 4, lo vamos a dividir dentro de 10. Aquí en la posición también lo cambiamos y ponemos 10. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo, con este mismo ejemplo, cómo sacar. Bueno, ya que le hicimos los cambios a la fórmula, ahora vamos a encontrar el decil 2. Pero para encontrar el decil 2, debemos encontrar primero la posición. De acá, que sería 2, que es el decil que me están pidiendo, por el número de datos, que sería 60 dividido 10. Esto nos va a dar 2 por 60, 120 dividido 10, y esto nos va a dar 12. Entonces, esta posición la vamos a encontrar en lo que es la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada, miramos que no hay un 12, que solo está, el 12 va a estar entre 10 y 22. Entonces, ponemos nuestro punto aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir datos en la fórmula. Entonces, venimos y decimos decir 2 es igual al límite inferior. Entonces vamos a agarrar lo que es la frecuencia posterior, que sería, como tenemos, está entre 10 y 12, sería aquí 22. Entonces vamos a encontrar lo que es el límite inferior, que sería en este decir, que sería aquí 40, ¿verdad? Más la amplitud. La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Entonces, como podemos ver, que sería 45 el límite superior menos 40 el límite inferior, y esto nos va a dar 5. Entonces ya pondríamos nuestra amplitud aquí, que sería 5. Entonces aquí K, que significa el decil que estamos buscando, que sería 2 por 60 dividido 10 menos F1 menos 1, que sería la frecuencia anterior. ¿Cuál sería nuestra frecuencia anterior? Sería 10, ¿verdad? Dividido nuestra frecuencia, que sería 22, menos la anterior, que sería 10, y aquí ya operamos. Decir 2 es igual, esto lo vamos a operar siempre de último, nunca van a cometer el error de operarlo antes. Entonces decimos 40 más 5, aquí decimos 2 por 60 dividido 10, que sería 12, menos 10 dividido 22 menos 10. Ya que tenemos esto, decimos decir 2 es igual a 40 más 5, decimos 12 menos 10 nos va a dar 2, y 22 menos 10 nos va a dar igual a 12.
Luego seguimos operando aquí y decimos 40 y ya operamos. 5 por 2, 10 dividido 2. Entonces lo voy a poner por aquí. Decimos decir 2 es igual a 40. 10 dividido 12 nos va a dar más 0.83. Y nuestro decir 12 va a ser 40 más 0.83 nos va a dar 40.83. Y ahí encontraríamos nuestros